Soy un escritor frustrado y sin ideas. Y busco una musa que me haga vivir experiencias que luego poder contar. Nos queda una bailarina. Según nuestros datos, no tiene pasado. ¿Cuánto sería? 120 euros más el 7% de IVA igual 128,40. Demasiado caro, no tengo suficiente dinero. Estoy arruinado. Pues ya ves, hijo, el suicidio es gratuito. La vida cuesta dinero. Me la llevo. Mañana me está fichando. Tú eres Ariel Lobos, el poeta. El premio Nobel de hace 2 años. Pero poco. Gunther Grass, Hemingway, Cela. ¿Y dónde está? Aquí. Ariel Lobos. Ahora vengo. Venga, que te están esperando. Toma. Y a este trátalo bien, que es de fiar. Espera, espera. Aquí tienes una grabadora por si quieres grabar tus vivencias con ella y traspasarlas al papel. Ah, me la tienes que traer antes de las 10 de la noche. Vale. ¡Eh! ¿Dinero? Vale. Vamos a jugar, ¿vale? Mira, solo tienes que seguir las indicaciones del mapa. Muy sencillo. Allí tienes la ciudad. Nos vemos a mediodía. ¿Piensas comprar tabaco? Dos y 35. Ya llegó. Ya está aquí. ¿Compraste cigarrillos? No, no tengo suficiente dinero. Es cuestión de supervivencia. Poeta. Soy poeta. Lo sé. Puedes llamarme Sara. Tú eras la bailarina que aparecías en mis sueños. Mi Mi dulce dulce y y triste triste bailarina. bailarina. ¿Bailas? Pero si no hay música. ¿Bailas?
Hace 7 meses que me dejó mi mujer y me quedan pocas semanas de vida. Hoy a medianoche. ¡Bum! Ariel ya no estará. Ariel se desvanecerá. Yo no tengo dónde ir. Ni siquiera sé cómo llegué hasta allí. ¿Vives lejos? De alquiler. Vamos. La vida da siempre otra oportunidad. Tú eras la bailarina que aparecías en mis sueños. Mi dulce y triste bailarina. Son cerca de las 10. Vamos. Te espero en la habitación de arriba. Y son las 10:05. Venga, tira. Toma, toma, toma. Aquí tienes. Espero que te haya servido de inspiración. Se la regalo, no, no la necesito. Gracias. Bueno, pues, ¡suerte! ¡Ey, pero tú dónde vas, que tienes todavía 2 clientes! Me cago en la puta bailarina. A ver este que dice. Tú eras la bailarina que aparecías en mis sueños. Mi dulce.